Entonces, la gente, o sea, normalmente dice que no puede cambiar porque les cuesta muchísimo trabajo dejar los beneficios inmediatos y porque no saben cómo hacerlo. Pero déjame que te diga dos cosas, una para matizar la frase anterior y otra para contestar esta primera. La primera es que no es dolor, la palabra sería exacta, ¿no? ¿Cuál sería? Buda hace 2600 años ya dijo que el dolor, la enfermedad y la muerte son inevitables. Lo que sí es una decisión personal y por lo tanto evitable es el sufrimiento. Exacto. Esa actitud la decido yo, ¿ya? Y mis estados internos los decido yo. Pero por otro lado, traemos dos grandes lastres que además son transculturales, es decir, quizá no genética, pero sí transculturalmente hablando, los traemos ya como civilización, no como seres humanos, instalados desde que se instalaron en la Edad Media. Sí, lo que hemos hablado de que la madre tiene que sufrir. Que son la culpa y la perfección, ¿vale? La torpe búsqueda de querer ser perfectos, cuando somos seres imperfectos siempre, al menos en el ego, en ese ser humano que crece y se desarrolla, somos imperfectos, ¿vale? Y la búsqueda de querer ser perfectos hace que, como no lo logre, empiece a dedicar mi vida más bien a tapar mis imperfecciones para que los otros no las vean. Claro. Pero como son muchas, llega un momento que tengo tanta tarea tapando mis imperfecciones, es decir, creando el personaje que quiero que otros vean, que no tengo tiempo para dedicárselo a la persona que soy. La máscara perfecta. Y por lo tanto, y como no lo logro, además, me siento culpable. Y cuando no soporto la culpa de no ser perfecto, necesito otro culpable. Entonces, ojalá la culpa la tengas tú, o tú, o ella, o te vayas al alcohol, a las drogas, Dios, o a otras cosas. Entonces, ese vacío interior que sentíamos cuando la herida esa del abandono es la que queremos llenar con cosas, de drogas, alcohol, talleres de autodesarrollo, lo que sea. Porque hay una cuestión que ella mencionaba y es la perfección original de ese ser que somos, ¿ya? Cuando yo crezco sintiendo que ese ser, con mayúscula para que no nos confundamos, ese ser es perfecto en su desarrollo después de millones de años, ¿ya? Y yo en el ser me siento merecedor, como decíamos, de amor y pertenencia, no necesito del hacer para llenar mi autoestima. Es cuando no tengo ese ser fuerte, lleno de autoestima, cuando quiero llenarlo con cosas que hago. Y el gran trauma es que el vacío del ser, de la autoestima, nunca se va a llenar con cosas que hago. Es decir, puedo beberme todo el alcohol del mundo, puedo chuparme todos los talleres de autoestima del mundo, pero los hago desde un punto de vista consumista, no para que me transformen. Entonces, ningún hacer va a llenar mi vacío de cariño, mi vacío de amor, ¿ya? Porque vivo en el temor permanente a que no sea suficiente. Y mañana tengo que hacer algo para que me quieras. Y pasaba a hacer algo para que me quieras, porque nunca se llena ese. Pero algo me está pasando.